Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Oro Heart Gold Random Lock. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie. Y bueno, estamos aquí a punto de entrar en el Parque Nacional con este equipo. Tengo este Spearow que tengo que entregar. Bueno, hoy podría participar en lo de la captura de bichos, pero no creo que valga la pena. Si solo se tratara de correr con tus Pokémon, yo también podría participar. ¡Por fin! Lo estaba esperando. Voy a mostrar a todo el mundo mi gran amistad con mis Pokémon. Aquí está lo del Pokéathlon. ¡Vaya! El fulgor de tus ojos te delata. Rebosa en amistad. ¡Wow! ¡Me dejas sin palabras! Ese Garchomp es hercúleo. Tiene todas las cualidades necesarias para participar en el Pokéathlon. Intuyo que tu Pokémon y tú profesáis una fuerte coordinación y confianza mutua, y además un brillante futuro os aguarda. Decidido, seguidme. Mira, esta es la plaza del Pokéathlon. En esta carpa se celebra el mayor acontecimiento deportivo para Pokémon y entrenadores, el Pokéathlon. Los lazos de amistad entre Pokémon y entrenadores son puestos a prueba en trepidantes competiciones deportivas. Tú también deberías participar. Me has dejado de piedra, qué grata sorpresa. Hacía tiempo que no me encontraba con un Pokéatleta tan portentoso. Me alegro de haber tomado la decisión de organizar un torneo de Pokéatlón en Yodo. Me llamo Sansón, seguro que nos volvemos a ver. Hasta la vista, joven Pokéatleta. Me temo que no va a ser Pokéatleta. No, de momento. Vamos a ir regresando hacia el Parque Nacional. No participaré en lo del concurso de captura de bichos. Y por cierto, ahí tenéis un PC, cosa que os puede ser útil si no queréis volver a esta ciudad trigal. ¡Presidención, por favor! Vaya, a ver si dejo de hablar como si fuera una maestra. Eres entrenador Pokémon, ¿no? Como has trabajado tanto, he pensado darte esto. Una garra rápida. Dale un Pokémon esta garra rápida y a veces atacará primero en combate. Me pases por el parque, pero nunca entro en la hierba porque los entrenadores no dejan de proponerme de luchar contra ellos. ¡Qué agobio! A mi madre no le gustan los Pokémon, por eso no les deja entrar en casa. Permitiéndonos el Poké Walker, puedo siempre estar con ellos. Llevar un Pokémon a tu lado está bien, pero meterlo en el Poké Walker también es divertido. Aquí al parecer hay que meterse en la hierba para que los entrenadores combatan contra ti. Bueno, es que estábamos fuera del rango de que nos vea. A ver, a ver. ¡Toma! 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 ¡Un Espeon! ¡Esto es lo que le da un buen Pokémon! ¡Al fin! Si no sé qué hacer ahora mismo. Es que no sé, estoy como bloqueado ahora mismo. Estoy como bloqueado porque no sé lo que puedo hacer. Es que tío, no puedo debilitar a un Pokémon así de fuerte. Gravedad. Tengo que utilizar reducción. Eso podría ser un problema. Voy a intentar sacar a Barbouts, pero es que me da miedo. Espero que no pase nada, gordo. ¿Daño secreto? Que no lo tumbe. Que no pase nada, que no. Quiero que pase. Ha faltado poco, ¿eh? Pero ha resistido. Ahora es momento de atraparlo. Vamos con la Super Ball. A ver qué es lo que pasa. Una. Dos. Tres. ¡Toma! Lo he conseguido. Bueno, creo que voy a llamarlo Nair
Aunque no sea tipo volador, creo que lo voy a llamar Nair. Por un colega que ve la serie. Bueno, estoy fuera del rango de la vista de esa entrenadora. Mi Pokémon es un encanto, déjame mostrarte lo orgullosa que estoy. Ahora falta que tengamos aquí un disgustillo en el parque. Va, es un ninja, es que este Pokémon realmente es bastante poco resistente. Claro que es, también es rapidísimo. Pero bueno, mientras no tenga ningún ataque físico poderoso. Es que si iba a venir con puño hielo me hubiera dado un disgusto bastante grande, porque este ninja scout pide a cualquiera de mis Pokémon y revienta de un solo golpe a Garchomp. Ya me pasó eso, como pudisteis ver ahí en un fragmento que puse en uno de mis episodios, que en un directo me tumbaron. Puedo retarte, pero me tumbaron a mi Altaria. Para serte sincero, quiero Marill, pero me conformo con mi Snubbull. ¡No, Snubbull, es mentira! ¡Tú eres el mejor! ¡Créeme! Se debía de poner... Pero en este caso no es un Snubbull, es un Ninjask. Bueno, con lo rápido que es, pues es más peligroso todavía. ¡Ay, Dios! ¿Cómo odio esto, tío? No sabéis cómo lo odio. Esto de que se me bugue el juego. Creo que se iré con Mayra por un rato. ¡Un Bronzong! Bueno, tampoco es mal Pokémon, pero me gusta más Espeon, la verdad. ¡Falso tortazo! Tiene Ignífugo, ¿no? Porque le ha hecho menos daño de lo normal esa quemadura. Bueno, por aquí hay un MT que sería excavar, pero me temo que no, aquí estará randomizado. Ursaring, bueno, tampoco era una mala opción, la verdad. ¡Vamos, acércate ya! ¿Y tú qué miras? ¿Quieres luchar? Sí. Vale, un Croconaw. No sé, pero estoy un poco preocupado. Si tuviera algo de hielo, aunque en ese caso AVG tampoco es un cambio seguro. No sé, quien no arriesga no gana. Vale, es una danza lluvia, esto no es ningún problema. Ah, refugio. Tendría que haber atacado con zumbido, porque hace daño especial, por tanto. Ha resistido, bueno. No importa mucho, ahora vamos con zumbido. Mierda, Aquacola, esto. Con danza lluvia hace un daño decente, pero bueno. Se ha envenenado, cosa que tampoco hacía falta. Y ahora viene Kabuto. Si tuviera un ataque de planta, pues sería la leche, pero no. No es el caso. Aunque sí que tengo ataques de tierra. Con mi Barboach. Vamos, hueso merán. Dejar blanco. ¿Qué es lo que intenta? Me está dando un poquito de mala espina. Nada, da igual lo que intente porque hueso merán le ha hecho chuchitqueo. Así que. Yo te caigo bien, ¿verdad? Si no me equivoco, dame tu número. Ahí tienes mi número. Dios, esta ruta hasta Cristo te pide el número, ¿eh? Qué gracioso. Yo, aunque no lo parezca, tengo un montón de Poké Walker colgando por todo el cuerpo. Cuando camino hacen un ruido tremendo. ¡Vamos! Queremos a nuestros Pokémon, aunque ellos no nos quieran. En eso consiste ser un Pokéfan. Electrode, me parece que tenía Raichu. Y por cierto, es Electrode, igual podría tener el movimiento que odio, que es Fogonazo. Ya me tiré un electro de un fogonazo en el gimnasio de Antón.
Ah, aquí tiene no es natural. No sé. Voy a dejarlo que se agarra dragón, pero es que me estoy arriesgando un poquito a que tenga electricidad estática y me joda. Es que puede ser un desastre. ¡Mi Pokémon! Vale, este no nos ha pedido, sin embargo, el número. Me he puesto a correr con el Pokéwalker para acumular más tesoros y sin aliento. Bueno, vamos ahora. Ahí por aquí, aquí cogemos una MT. ¡Danza Pétalo! ¿En serio? Pues es un ataque potente después de todo, pero no sé, no creo que lo pueda aprender ninguna de mis Pokémon, ¿no? ¿Puedo aprenderlo Parasect? ¿Y Spearow en serio puede aprender Danza Pétalo? No recuerdo si randomicé bien lo del aprendizaje de movimientos para mi tip. Es que eso de randomizar, no sé, todavía no lo he hecho mucho. Lo hice una vez con el Esmeralda y simplemente con Pokémon salvajes, y ahora lo hice con este Pokémon. Oro Heart Gold. Ah, por cierto, en esta hierba no se puede entrar con la bici. Es útil para no... Si no te quieres colar en la hierba y que te salga un Pokémon salvaje y perder el tiempo, pues puedes ir en bici. Y en esta clase de hierbas, pues no puedes entrar con la bici. Bien, una campana alivio. Con este objeto puedo... tener las posibilidades de evolucionar a Pokémon que evolucionen por felicidad. Pues sube la felicidad de estos. Bien, por aquí no hay nada realmente. Y ahora voy a continuar con... voy a continuar con Rocha. Un Kilava, joder macho, con lo que me encanta, pero bueno, ya tengo dos Pokémon de fuego, así que... Lluvia Ígnea. Va, Spin Missile simplemente. Oye, aquí Lluvia Ígnea está bastante chulo, ¿eh? O sea, vaya animación tan épica. El mundo Pokémon es muy amplio y sigue habiendo muchas cosas que ignoramos, pero yo sé más que tú. Eso habrá que verlo. Escalator, saca a Shelgon. Bien, pues... Uf. Y cuando tengo me gana y no puedo sacar a... situación complicada. No puedo sacar a Mayra porque se ha arriesgado. Cara susto. Vamos a utilizar Hueso Melan. ¡No! ¡Carga dragón, no! Dios, pensaba que iba a hacer mucho más daño. Bueno... pero se me está ocurriendo una cosa. ¿Eh? ¿Ha cambiado también de Pokémon? Menuda gilipollez que acaba de hacer. Menuda gilipollez. Ah, intenté sacar a Parasect a ver si lograba cambiar el estado a ese estúpido Shelgon. Pero bueno, aquí acaba de hacer el gilipollas. Cherrim. Y ahora se paraliza. Vamos, tumbido. Con esto Cherry me está acabado totalmente. Bien, otro de nivel 20. Estoy subiendo bastante de nivel, pero no puedo pasar el 25. Y ahora vuelve Shelgon. Ahora Ever lo puedo outspidear. Bueno, también podría sacar a mi Garchomp, pero no sé, prefiero utilizar a Ever porque está de menos nivel. Bien, nivel 20. Bueno, así estoy farmeando cada vez más. Tus conocimientos impresionan, no me caes mal. ¿Quieres intercambiar consejos de batalla? Te telefonaré si consigo algo importante. ¿Me das tu número? Sí. Te llamaré si me entero de algo. Creo que voy a seguir por Pokémon en este orden. A ver, lo que no sé ahora que vamos a ir a por Sudowoodo es si se va a randomizar. En caso de que no se randomice, puedo pillar otro Pokémon en la hierba. Ya que Sudowoodo pues no contaría.
A ver qué nos va a sacar este medium. No digas nada, déjame adivinar lo que piensas. Ahora me ha venido a la cabeza un entrenador que tiene un Pokémon a nivel 65 en una de esas frutas eternas que hay por Kanto. Y si ahora mismo no recuerdo. Vamos, entre las rutas eternas que hay entre Pueblo Lavanda y Ciudad Fucsia. No recuerdo el número exacto. Pero hay uno que tenía un Nidoking, un Seaking, un Slowking y un Magikarp de nivel 65. El resto de Pokémon estaban como al nivel 29, me parece. Ya no me acuerdo muy bien. Pero vamos, que ese Magikarp aquí se randomizará y podría ser un Pokémon de la hostia. Y como es del nivel 65, puede ser un problema bastante grave. En fin, aquí Rocha arrasa ese estúpido Castform con una sola lluvia ígnea. Como ha de ser. ¡Dios, Rhyperior! ¿Y qué hago yo contra Rhyperior? Es que... Dios, es que esto es una bestia si tiene roca sólida. Resiste, vamos. Lo que no está en los escritos. Tengo que ponerlo a dormir porque si me hace un ataque super eficaz, estoy acabado. O sea, este Rhyperior te revienta de un golpe. Como... aunque ahora que lo pienso, voy a sacar a Mayra. Bien, así estoy seguro, tirándolo en la cometa Draco. Perfecto. Es que no me atreví a dejar a Parasect por si despertaba y utilizaba roca afilada. Pero bueno, aún así, tampoco no me voy a tener... Bueno, sacar a Mayra teniendo a ese Rhyperior dormido, por si tuviera algo que me pudiera sorprender, la verdad. A ver, Hitmontop. Este puede caer... A ver... Es que... No le puede hacer mucha cosa a Parasect. Pero Parasect tampoco le puede hacer gran cosa a él. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Esta mierda no! ¡Desenrollar no! Ahora que lo pienso. Se queda atrapado durante varios turnos. Y ahora que Garchomp ha recuperado su potencia, vamos a utilizar corte vacío. A ver qué tal le sienta. Veo que nada bien. Nada, ese desenrollar hizo poco, pero por suerte... Bueno, por esas escenas bien, al dormirlo con Espora, si se hubiera despertado podría haber cogido otro movimiento que jodiese a Garchomp. Ahora que lo pienso, podría haber funcionado efecto Espora y... Bueno, si hubiera funcionado efecto Espora y por ejemplo lo hubiera envenenado, paralizado, pues hubiera estado mejor, creo yo. Dios, estoy muy mal del asma, tengo la garganta... Hecha unos zorros. Soy Flora, la florista. ¿Sabes qué? He regado ese árbol que se movía y se ha asustado tanto que ha pegado un bote. Seguro que es un Pokémon. Creo que si lo regamos más... ¡Ah! Una regadera. Venga, tengo ganas de ver qué pasa cuando riegues el árbol que se mueve. Sí, sí. Tú quédate ahí, tranquilita, mientras soy yo el que tiene que ir a lidiar con ese sudogudo. Di que sí. Madre de Dios, tío. Bueno... Si no está randomizado, puedo pillar otro Pokémon en la ruta. No está randomizado, pero sus movimientos igual lo están. No puedo atraparlo. Y es que no sé, me está dando un poquito de cosa lo que pueda tener. Va, no ha sido gran cosa. Es que en serio, ¿no? ¿Cómo puede hacer Sudogudo un clavo cañón? Es muy raro, pero en fin. Lo random es lo que tiene. No, el día de pago, o sea, hablando de ataques raros, madre de Dios. ¡Guau! ¡Qué bien me lo he pasado! Claro, tú ahí tranquilita. Claro que te lo has pasado bien. Si es que. Quiero darte un regalo por hacerme pasar este buen rato. Un plantavallas. Con un plantavallas puedes cultivar vallas de cualquier sitio sin preocuparte. Ah, claro, también quería darte unas vallas. Si no, el plantavallas no iba a servirte de mucho. Y nos da unas vallas naranja. Unas vallas Meloc. Planta las vallas en la tierra, riégalas de vez en cuando y verás cómo crecen. Bueno, yo tengo que volver a Ciudad Trigal. Tú te vas a Ciudad Iris, entonces debes ir hacia el norte. Ya nos veremos. Pues ahora toca ver
¿Qué Pokémon nos sale aquí? Solo para asegurarnos. Este es el número 36, ¿no? Sí, el número 36. Y arriba tenemos la 37. Vale, así que podemos pillar aquí dos Pokémon por esta zona. Pillaré aquí uno. A ver cuál es. Vamos. A ver si es algo bueno. Espero que lo sea. Vamos. Un Hipno, el Pokémon pedófilo. Bueno, pero por muy pedófilo que sea, este Pokémon tiene una defensa especial bastante alta. Cosa que puede estar bien. Pero ¿qué hago ahora que lo pienso? Es muy resistente, voy a utilizar lluvia ígnea. Intercambio. Lluvia ígnea lo resiste, ¿no? Vale. No sé, yo creo que ya le puedo tirar la bol. A fin de cuentas no puedo dormirlo. Ni nada porque tiene insomnio. A ver qué pasa. Una. Dos. No. No lo he pillado. Hostia, tío, que tiene tal transporte. Que con eso se puede escapar de un momento a otro. Vamos. ¿Qué? Estallido, me he quedado a putos cuadros. No. No te escapes, no te escapes, no te escapes, no. Vale. Pero bueno, estallido no es ninguna amenaza en este momento. Pero creo que lo que pienso, ese movimiento puede ser útil. Contra Pokémon tipo bicho o acero, puede ser útil estallido. Vamos. Vamos. ¡Toma! Ya tengo Hipno. No sé qué modo de ponerle, la verdad. Nada, voy a ponerle Hypnotize. Este no le voy a poner moto de suscriptor. Porque es un Pokémon pedófilo. I'm afraid idiots are hard to hypnotize. Lo que dicen en un episodio de Pokémon, que es que se ha vuelto viral. Parece que se llamaba el OVNI de Isla Gigantia o algo así. Es que esa temporada de blanco y negro, no sé. Lo de blanco y negro nunca me ha llamado mucho la atención, la verdad. Pero bueno, ya dejando eso de lado, vamos a ver. Puedo calcular cómo derrotar a cualquier Pokémon. A ver qué tiene este chico. Delcati. Si mete un buen ataque de stab, me puede reventar. Y no sé, sacar a Hundur tampoco es muy buena idea porque no es muy resistente, pero tiene más PS que... Rosa, es que mi equipo tampoco está en condiciones de recibir golpes, a decir verdad. Tendré que arriesgarme. Vaya situación en la que me he metido. Vale, Mayra lo resiste bien. Ahora vamos con Cometa Draco. Realmente he empezado a ponerme de los nervios con este Delgati. Dios, en serio. Es que me han puesto los putos nervios. Bueno, entonces ya están... A excepción de Eric, que están todos al nivel 20. ¿Qué? Parece que me han fallado los cálculos. Leer libros de texto a menudo merece la pena. Cuando camino y leo a la vez, tengo que mirar hacia abajo. Así que a veces encuentro objetos en el suelo. La próxima vez que encuentre algo interesante, puedo dártelo. ¿Das tu número de teléfono? Sí, ahí tienes mi número de teléfono. Así que llámame. A ver, voy a poner el principio ahora a Eric. Contiene el efectivo golpe roca. Si tienes la media de gimnasio... ¡Ah! Ya conseguí la MO. Y aquí está uno... Claro. Uno de los hermanos estos, ¿no? Claro, Josué. Es que no me lo sé todos todavía.
¿Tú quién eres? Yo soy Josué, por los jueves. Toma esto. Piedra dura. Haz que lo lleve un Pokémon de tipo roca. Verás cómo mejoran los ataques de tipo roca. El árbol que bloqueaba el camino ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué? ¿Era un Pokémon? Bueno, el caso es que ahora se puede llegar a Ciudad Iris en un periquete. Se llega yendo hacia el norte desde donde estaba el árbol. Claro, que si no sería imposible llegar hacia Ciudad Iris si ese árbol lo bloquea. Porque bloquea todos los caminos. Todos los caminos los bloquea Sudowoodo. Ah, antes de que se me olvide, tengo que hacer esto. Tengo que coger aquí este Bonguri. Bueno, es opcional, evidentemente. Ah, vale, el cazabichos me había guardado las vallas. Bien, bien, hiciste bien. A diferencia de la chica Sara, que no me dio la piedra trueno. Ya recordaréis eso de 2015, ¿verdad? Ahora es cuando el profesor nos llama para darnos una Master Ball. No hará como la chica Sara. Me gustaría leer algo parecido a una carta, aunque solo fuera un pedazo de papel con un escrito. Lex ha entregado el Pokémon que lleva la carta. Gracias por tu carta, me lo pasé muy bien en nuestra aventura, aunque los Zubat no me gustaron nada. Te explico, fuimos juntos a explorar la cueva oscura. Se trata de una cueva que conduce a otro camino, tengo que darte las gracias por haber sido tan amable. Mi nombre es MT-44, sería descanso, pero aquí puede cambiar. La MT-44 lo tiene. Ah, perdón. Continúa descanso. Es un momento que duerme a los Pokémon y les permite recuperarse mientras descansan. ¡Ey! Ya me han llamado de tienda de bicis. Perfecto. Y os tengo que mejorar un poco con el tema de los ronquidos, ¿eh? A ver cuál es la MT aquí. Imitación. Bueno, no está del todo mal lo de copiar habilidades en alguna ocasión. Bueno, son de toca curar a mi equipo y ya podremos ir en el siguiente episodio hacia el norte 37 y Ciudad Iris. De momento vamos a dejarlo aquí. Bueno amigos, espero que este episodio os haya gustado y hasta la próxima.